En belleza casera le vamos a enseñar a decorar potes para azúcar, para la especia, a base de tela y algunas decoraciones. Y vamos a necesitar tener una pitolita de silicona, algunos accesorios para decorar nuestro pote, un pedacito de tela. Le vamos a ir enseñando cómo decorarlo. Y se le va poniendo el nombre de lo que vamos a guardar atrás. Este es de azúcar, este es de especia, este es de otro tipo de azúcar, azúcar crema, azúcar blanca, especias. Si vamos a echar habichuela, también le vamos a poner un sellito atrás que diga qué tenemos dentro de nuestro pote. Es muy fácil, no vamos a tirar los potes de mayonesa ni de cachú. Lo vamos a utilizar. Y lo vamos a convertir en un hermoso pote decorativo para nuestra cocina. Vamos a tener una telita que nos sobre y la vamos a utilizar para decorar nuestro pote para hacerle un forro con la pistolita silicona. Lo vamos a decorar y lo vamos a tener listo para usarlo en nuestra cocina. Es muy fácil. Solo necesitamos ir doblando la tela con un poquito de silicona caliente para hacerle los borditos. Se va haciendo con la silicona para luego ponerlo en nuestra botella, sea de mayonesa, de cachú, para decorarlo, para que los bordes queden debajo de los de cada uno, de cada línea, de cada pote. Eso es muy fácil de irlo preparando. Ahí comenzamos a ponerle la silicona a toda la orilla. Y comenzamos a pegarlo. Ya después que tenga toda la vuelta completa, se le hace lo mismo a la parte de abajo. Para irlo pegando. Para la decoración de nuestro pote para azúcar, para especias. Es fácil de hacer. No va a tirar los potes. Lo vamos a decorar para guardar tanto azúcar como habichuela, especias. Se va poniendo ahí. Y se va dando la vuelta. Dándole la vuelta. Hasta unirlo al otro extremo. Se deja ahí para luego unirlo en la parte de abajo. Hagamos lo mismo con la parte de abajo. Le vamos poniendo la silicona y apretándola. La tela puede ser de su gusto, puede ser plástica o tela que le haya quedado de algún mueble para decorar nuestro pote. Se ven bastante bonito en la cocina. Y va a poder reutilizar los potes de la mayonesa y del cachú. Y no lo va a volver a tirar a la basura. Ya cuando llegamos a este extremo, ahí lo unimos los dos. Para luego darle la vuelta aquí. Y hacerle el cierre final. Se pone suficiente, se dobla la tela, la cual la vamos a poner que agarre las dos partes de la tela para luego hacerle la decoración a nuestra. Ahí va cogiendo. Se exprime un poco lo que seca. Y aquí va la unión final. La cual necesita que le echemos un poquito más. Y lo apretamos. Quitamos la tapa para hacerle luego su decoración.
comenzamos a hacerle la decoración, necesitamos algo para decorar, lo cual lo vamos a ir poniendo con la pistolita de silicona caliente para decorar, para que la parte de la terminación quede bonita. Se busca algo que le combine, puede ser una cinta o un ribete de un mueble, algo que combine, lo cual lo vamos a ir poniendo toda la orilla con una pistolita de silicona caliente. Si no tienes una pistolita, puedes usar la silicona fría, se toma más tiempo, pero también se hace. Ahí ya terminado. Al fin ahí la cortamos y la empatamos. Ahí queda totalmente. Así hagamos con la parte de abajo. Comenzamos desde un extremo y comenzamos a ponerla para hacer nuestra decoración. Algo precioso, cualquier tipo de tela, si la quieres plástica, la puedes poner plástica. Si no, la pone de tela, no pasa nada, se puede lavar. Y está listo en pocos minutos, ya usted tiene un pote sin gastar dinero. Solamente reciclando tela de la que le sobra de los muebles, algunos adornos que le queden, o si no, también se pueden poner con cinta, se puede hacer la decoración con cinta. La parte de adelante, siempre tratamos de ponerle algo, vamos a poner este ramito para decorar nuestra envase. Queda bastante bien, se pega bien, que no se despegue. Si lo vamos a lavar, lo lavamos con lo menos agua posible para que la silicona no despegue. La parte de arriba, que es la tapa, siempre le pongamos una moñita para la decoración. Vamos a poner una florecita blanca. Si queremos decorar la tapa también, ponerle algo, le ponemos. Si no, la dejamos así para no cargarlo bastante, para que la tapa haga combinación con las flores. No hubo que pintar el pote, lo queríamos rojo para darle un toque con la florecita. En Belleza Casera, le damos las gracias del país que nos estén viendo. Suscríbanse a nuestro canal y le estaremos haciendo videos así como usted nos lo pida. Gracias por escuchar nuestro video.